¡Hola chicos! El día de hoy estamos en un pequeño episodio de Grand Peace. Les voy a enseñar mi nueva fruta del diablo, que para arrancar como pista, es una de las frutas que usa uno de los tres almirantes. Entonces, antes de arrancar, quiero que vayan a los comentarios y dejen qué fruta es la que ustedes creen que es. Y luego, cuando ya se las muestre y todo, quiero que respondan su propio comentario diciendo si se acertaron o no. Pero bueno, ¿por qué estamos acá? Primero que nada, quiero que utilicen un nuevo código que está habilitado, que les voy a dejar aquí en pantalla, que te va a dar 2 de spin para que ruedes y quizá te saques una buena raza. Pero por otro lado, vamos a ir a Universe Hub. ¿Por qué? Básicamente, vamos a ir a esta parte porque hay un suscriptor que me dijo que quería regalarme algo, ¿ok? Me quería regalar unos objetos que como tal los dropean los monstruos marinos. Y entiendo, tengo medio la capacidad de hacer eso ya, de matarlos y todo eso, pero igualmente es complicado conseguirlo. Y pues ya que tenemos nueva fruta del diablo, qué bueno que irla ya usando con nuevos ítems. Y bien, para arrancar tenemos que irnos a Trading Hub y listo, llegamos a este lugar. En este caso se va a unir el jugador que pues nos va a dar como tal la fruta del diablo. Perdón, los objetos, los ítems. Y en este caso de pronto se habrán dado cuenta que no estoy mostrando toda la pantalla. ¿Por qué? Porque quiero dejar oculto cuál es la fruta del diablo que tengo ahorita. Bien, dice que ya me vio, pero no sé dónde está. Estoy aquí esperando, pero ni idea de dónde está. Hay que buscarla, güey. Es que ni idea. Yo tampoco sé ni cómo luce. Acá, creo que es ella. O él. No sé, güey. Sí es ella. Ok, ya revivió. Estaba como que AFK o no sé. Entonces, me va a mandar trade y arrancamos. Ah, sí, mira. Acá me botó trade. Aceptar. Alexa Place. Creo que es ella, no sé. Y me toca esperar. No, ni idea, güey. O sea, ni idea, güey. O sea, ¿qué tengo que hacer? Voy a medio a enfocarla por si me dice algo, güey. Mira Discord, ok. 12 segundos después. No way. Me acaba de decir que no me puede mandar nada por mi falta de nivel. Y eso que creí, que ya estaba bien fuerte. Pero bueno, me mamé. Pero bueno, aquí alguien creo que me va a dar algo. Veamos a ver si me dan algo. Me dieron globos, me dieron cosas. Y yo le voy a dar a aceptar. No sé quién es, un tal Miguel Ciño. Un azúcar, que también me van a dar, güey. No mames. Le voy a dar a aceptar, güey. Aceptemos. Ah, ok. ¿Qué ofrezco por esas cosas? Ofrezco una pala. Podría ofrecer una pala. Eso. ¿Será que acepta mi trato? ¿Una pala por todo eso? Creo que nada. Pero bueno, el día de hoy creo que no hemos podido conseguir nada acá. Creo que tenemos que subir a un nivel alto y supondré que al nivel máximo, que es de 500, 300 o algo por el estilo. Así que, por ahorita, paila. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. A mostrarles qué nueva fruta del diablo he conseguido. Aunque, güey, tengo que confesar que este lugar está bien guapísimo. ¿Para qué? Yo vi hace tiempo atrás que aquí hicieron como que un evento. Uy, güey, está hermoso. Hicieron un evento en el que en todo este lugar empezaban a llover frutas del diablo y uno se podía conseguir básicamente la que se le diera la gana. Ese día fue el mejor día para muchos de los que juegan este juego. Se consiguieron básicamente todas las frutas del diablo. Pero bueno, ahora sí, vamos al menú principal. 6 horas y media después. Y bien, ya hemos ingresado nuevamente. Como siempre, me toca cerrar el juego y volverlo a abrir porque ni idea de cómo volver al menú principal. El caso, hemos regresado y como pueden ver, estamos en la isla de Pascua, más conocida como Elos. Creo que se llama así. El caso es que aquí voy a hacer la presentación de mi nueva fruta del diablo. Pero entonces lo vamos a hacer de una forma más interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar tanta estamina como podamos para ir tan alto como podamos. Y entonces, ¿por qué vamos a ir tan alto, cierto? Como pueden ver ya, o sea, ya de base estamos re altos. La última vez que probé viendo qué tan alto podía llegar, pude casi que llegar a la tierra del cielo, a las puertas del cielo. Así que la idea, como pueden ver, ya ni se ve la ciudad. O sea, estamos re altos, vamos yendo un poquito más al frente, al agua. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tengo una fruta de los tres almirantes, es un hecho de que si tengo la de hielo o la de magma, voy a caer en el suelo. Pero si tengo la pica no mi, me voy a ahogar. Así que hagan sus apuestas y veamos qué pasa.
Como pueden ver, mi nueva fruta del diablo está clarísima. Ahora sí, ya les muestro toda la pantalla. Y pueden ver que ahora tenemos aquí un nuevo iconito, así bien guapísimo, que nos dice Magu Magu, porque es la Magu, ¿no? La de magma. Esta fruta, hasta donde he visto, es una de las mejores frutas que hay. Creo que la mejor de toda la vida es la Pika Pika no Mi. Y la segunda mejor, hasta donde vi. O sea, es que aquí tenemos que analizar es muchas cosas. ¿Para qué tú la quieres? ¿La quieres para farmear? ¿La quieres para duelos? ¿La quieres para jefes? ¿La quieres para dungeons? ¿Ok? Para cada categoría salen a relucir ciertas frutas. En este caso, la Magu, que es la que tengo, es buena para jefes, para farmeo, para cosas por el estilo, ¿ok? Y como pueden ver del lado derecho, aún me hace falta la última habilidad, que hasta donde he visto es la mejor habilidad que tiene esta fruta del diablo. Y realmente, ¿pa' qué? Pero sí que quería una fruta del diablo como esta, que no me ahogara básicamente, porque, o sea, yo soy re chueco, siempre me estoy ahogando. Claro, cuando tenía Suke, a cada rato me moría. Y mira, acá está nuestro compañero o compañera. Ah, y tiene también Magu. Pero bueno, por lo que estuve viendo ahorita, antes de volver a entrar al servidor, como que debo que tener nivel 300 como máximo para recibir las cosas que me quiere dar. Y mire, ahora mostremos alguna que otra habilidad que tenemos. Como pueden ver, el puño se me pone de lava. Y pues tenemos un abanico de habilidades nuevas que vamos a ir viendo a lo largo de la serie. En este momento, pues una que otrica vamos viendo. Lo chido es que no gastamos mucha estamina y tenemos muy buenas habilidades en general. Como puedes ver, él también tiene magma, ¿ok? Entonces, para que veas lo chido que es. Mira, ahí le voy a pedir que saque la mejor habilidad. Y si es que me entendió, o sea, no sé si se me entiende cuando digo ulti, pero güey, esa es la gente que ha jugado LOL, la verdad. Pero bueno, subámonos a ver qué pedo. Pero bueno, el caso es que esta fruta es buena para farmeo, para jefes, pero no es muy buena para el 1 versus 1. Es lo único que he visto que para eso es donde como que no es muy buena. Pero en general me parece que es una muy buena elección de fruta. Y bien, mientras me va mostrando cosas, yo les... Ah, miren, esa es la habilidad que me hace falta desbloquear. Como pueden ver, bota una lluvia de magma. Esa es la mejor habilidad que uno puede utilizar en contra, ya sea de bestias, jefes o lo que sea. Sí, o sea, realmente es re bonita la habilidad. Y como viste, en un momento toda esta zona se llenó de lava. O sea, es una habilidad muy chévere. La mera es otra fruta que la verdad quería, pero por lo que he visto ya le han bajado el nivel. Y como que ya para ahorita sigue siendo una buena fruta, pero no es tan buena como lo era antes. Me dice, te ayudo a comprar Rokushiki, ya que tienes la Magu. ¿Qué es esa weá? Ok, me dice que compre Rokushiki o algo así, que es básicamente otra habilidad. Pero básicamente perderíamos Black Leg, y con eso también perderíamos pues la nueva habilidad que habíamos sacado, que es esta, el Diablo Jumbo o algo así. Pues bueno, lo voy a considerar. Si ustedes me dicen que cambie de habilidad, o sea, que me quite el Black Leg, puede que sí, ok, acepte cambiar de habilidad. Pero bueno, como tal, el día de hoy es presentar la fruta del diablo y contarles más o menos cómo fue que la conseguí. Porque creo que muchos de ustedes dirán, te regalaron como tal la fruta y fue como más o menos sí, pero más o menos no. Para arrancar estábamos haciendo farmeo de frutas, pero no con esta persona, con otra persona estaba haciendo farmeo de frutas. De hecho, por aquí les voy a ir mostrando contenido. El caso es que estábamos farmeando barcos, y en el farmeo de barcos, mientras los dos farmeábamos, a él le salió la fruta, pero él ya tenía esa fruta, así que obviamente le sobraba esa fruta y yo quería esa fruta, así que la cogí, la acepté. Como puedes ver, hubo un momento desagradable y al final pues obviamente obtuvimos nuestra querida fruta del diablo, además de que vivimos momentos mágicos. Y bien, así es como conseguimos la fruta del diablo. Como tal, es bellísima, tiene varias habilidades, ya la he probado para farmear algunas cosas. Mira, tenemos aquí esta habilidad, que es la de erupción, que es bastante buena si tienes gente alrededor. También tenemos esta otra habilidad que está guapísima, pero como tal, sí que me gustaría hacer un showcase, pero no un showcase cualquiera, un showcase épico. Cuando vean el video del showcase de la magma, van a entender a qué me refiero con un showcase épico. Como ya tenemos nuestra fruta del diablo, entonces ahora sí me gustaría empezar a arrancar los showcase. Además de que tenemos que enfrentar muchos jefes, y esta habilidad la verdad es que nos va a ayudar un montón. Además de que sí me gustaría tratar de hacer muchas cosas
cosas antes de que se llegue la siguiente actualización, donde le van a meter un chingo de cosas. Y obviamente, pues para ese momento vamos a tener que ser bastante fuertes y haber conseguido bastantes cosas. También algo que tenemos que hacer es enfrentar a un jefe, al jefe este ciego que tiene la fruta de gravedad. Pues bueno, alguien me dijo que si matamos a ese güey, nos van a dar un barco, güey. Este barco que estás viendo acá, pues sí, güey, nos van a dar esa mierda. Así que tenemos que ir a farmear, güey. Tenemos que ir a conseguir esa mierda. Porque, güey, este mundo está bien guapísimo y tenemos que conseguir un montonón de cosas. Pero para hacer un poquito más interesante este episodio, tratemos de hacer al conejo, ¿ok? Ya que estamos en la isla, tratemos de hacerlo. No importa si perdemos. Hoy no vinimos a ganar. Hoy vinimos solamente a experimentar. ¿Ok? Vamos a intentar enfrentarlo y para que vean un poquito también de la fruta, cómo funciona. Y también algo que le... Ah, bueno, no podemos coger misión, ¿ok? Pero bueno, algo que sí les tengo que decir por ahí... Es que, bueno, utilizando esta habilidad súper guapísima, es que ya hay un primer ganador del sorteo que estoy haciendo hace nada que arranqué. Y mira, está haciendo su habilidad épica. Ah, mira, aquí está. Entonces, arranquemos, atacar, y mientras tanto les voy contando el sorteo. El ganador por parte del que pusiera el código más rápido, pues bueno, de ese güey. Miren, esa es la habilidad que les decía, pero bueno, estoy remanco. Ahora sí, me concentro. Ya hubo una persona que puso el código. Una persona que puso el código bastante rápido, la verdad, después de como 5 minutos o algo así. Entonces, ya esa persona, ya le di el premio, ya le di los 200 de Robux para que entrara al juego, y ahora queda esperar al siguiente ganador, que si no estoy mal, se va a anunciar el día de hoy. Sí me gustaría hacer un video con ellos para que vean que sí hubieron ganadores, que no fue fake como tal el sorteo, pero por ahorita, por el método que estoy utilizando, pues para mandar los Robux, tendremos que esperar un poquito más, porque dura alrededor de como 4 días o 3 días, la verdad no lo tengo muy claro, para que se manden los Robux, ¿ok? Pero lo bueno es que por lo menos ahí le sale a la persona de que ya se están mandando, así que no hay problema. O sea, como tal, no es que no se vayan a mandar, sino que se demoran en mandar. Y, güey, aunque estas mamaditas, o sea, estas cositas chiquitas, sean chiquitas, están re rotas los mini bunny. Pero bueno, nos mataron y vamos a ver si podemos ayudar en algo, güey. O sea, lo dudo mucho, pero sí estaría chido, la verdad. Pero yo creo que luego, cuando subamos un poquito más de nivel, ahí sí venimos por él. Más bien, ya que tenemos 159 de nivel, lo que vamos a tener que hacer es ir por el haki de observación. Tenemos que conseguir ese hijo de madre haki. Y no morir también sería buena opción, la verdad. No, la verdad no. Ya manqué el día de hoy. No, definitivamente no. Ya no, ya perdí. Y bien, creo que en general lo que les quería decir el día de hoy era eso. Que tenemos nueva fruta, que ya hay un ganador del sorteo. Falta el segundo. Que ya estamos un poquito más fuertes y ya podemos hacer muchas más cosas. Como les decía, ya podemos ir por el haki de observación, ir por más jefes, ya que tenemos esta fruta del diablo, vamos a ser más fuertes para eso. Y realmente, aunque me encanta el Blackleg por el tema de estamina y esas cosas, la verdad estoy considerando, así como me dijeron ahorita, de pronto cambiar de habilidad. Solamente por eso, solamente porque podemos hacer algo mejor de pronto con otras habilidades. Entonces, hay que considerar la posibilidad de que eso pase. Y pues, güey, un jefe como este, que creo que es el jefe máximo del juego, la verdad no aguanta pelear. Y bien, yo creo que nos vamos a quedar a enfrentar al jefe, a ver cuánto más aguantamos, a ver si no manqueo. Y yo creo que más adelante, cuando subamos ahora sí más nivel, seamos nivel máximo o yo no sé, vamos a tratar de enfrentarlo, vamos a tratar de hacerle algo, porque realmente es un jefe que vale la pena, bota cosas, así que está muy interesante. Pero vamos a hacerle esta habilidad guapísima que no le pude hacer, maldición. Y ven, eso es lo hermoso, que no me ahogo, aunque ya vi una forma en la que sí me puedo ahogar, pero es ser muy manco, la verdad, para morirme de esa forma. Y básicamente es utilizando las habilidades de Blackleg. Si utilizo la Z, que es esta, mientras estoy muy alto en el agua, me puedo ahogar. Ya me he ahogado muchas veces de esa forma y la verdad, hay que tener cuidado. Creo que esto va a ser todo por el día de hoy. Ya el caos se ha apoderado del juego. El conejo me quiere matar nuevamente. Y la verdad, ya esto se puso turbio. Ahora sí, no haciendo más, nos estaremos viendo en un próximo episodio de Grumpy's, donde muy seguramente, ahora sí,
vamos a ir por el haki. Y espero que de pronto también para estos episodios empezar a subir el nuevo showcase, ¿ok? Los nuevos showcase del juego. Y yo creo que pues para arrancar, por ser mi fruta, vamos a arrancar con el de la Magu, porque está guapísima y pues porque es mi primera fruta, más que todo. Bueno, mi segunda fruta, pero mi primer fruta buena, la verdad. Y bien, no siendo más, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego!